Bueno, señor Germán Díaz, director de Radio Manantial, la radio católica de Formosa, la 93.7. Se acerca un acontecimiento muy importante para nosotros los católicos, ¿no? Podés explicar un poquito eh, para esta audiencia de www.radiof.com.ar. Es un programa que sale también por internet, así como esta radio católica de Formosa, ¿no? Así que, bienvenido. Así es, eh, muchas gracias, un saludo a toda la audiencia. Eh, sí, estamos por celebrar muchas radios católicas, no solamente Manantial, sino muchas radios católicas, especialmente de nuestra región, y las quiero recordar, como la FM Amanecer de la Diócesis de Reconquista, la radio Tupambaé de Posadas, la radio San Cayetano de Corrientes y Manantial, cuatro radios hermanas. Cumplen eh, ahora, en estos, en estos días, en estos meses, noviembre, diciembre, cumplen 20 años de aquella eh, disposición que le otorgó la licencia mediante un decreto eh, a todos los obispados de, de la Argentina para que puedan poseer una licencia radial. Tal es el caso que eh, en Formosa, Monseñor Sandrelli eh, recibió con mucho gusto esta licencia y la, la pidió para la parroquia María Auxiliadora. Por eso estamos nosotros eh, atendiendo con esta finalidad de evangelizar y educar a través del medio de comunicación, que en este caso es la radio. Así que sí, después de 20 años de de camino yo estoy solamente hace nueve años hay otros once años que le corresponden a otro grupo de personas que hicieron posible este esta emisora eh, en el primer paso y el puntapié inicial, el padre Juan Di Mantova, a quien hoy descansa en paz en el cielo, pero a quien le queremos eh, agradecer también estas posibilidades y tantos otros que hicieron posible eh, que esta radio hoy esté aquí. Bueno, y agregar también como vivencia a esta radio que le da vida también junto a tu responsabilidad como director de la radio, eh, a la locutora Viviana Vallejos y al que está a cargo del equipo de sonido, ¿no? de toda la parte técnica, a Darío. Sandoval, Que son los que te acompañan a vos en esta gran responsabilidad y gran tarea, porque los demás somos los que venimos a hacer los programas, pero ustedes son los que están eh, luchando, como vos decías, para que sea una realidad esta Radio Católica Radio Manantial. Sí, nosotros tenemos esta paradoja de, de los medios de comunicación, ¿no? Que a veces no se cuenta, pero que a veces es lindo decirlo, ¿no? Porque desde un alcance tan grande, con una potencia tan grande, con una audiencia tan tan importante. Eh, solamente tres personas trabajamos todos los días para que esto eh, tenga vida y para que se abran las puertas, ¿no? Después, como decís vos, muchos amigos, muchas personas, muchos colaboradores y mucha gente que hace acá que la radio sí, sobreviva, y ¿no? Y que están hace muchos años, ¿no? Sí. Eh, pero sí, desde esta austeridad, desde esta pequeñez quizá de personal, eh, hacemos eh, posible esto, ¿no? Y no olvidar toda la gente que, que, que está detrás, como decimos, ¿no? Eh, eh, en todo nos impulsa y nos ayuda y nos acompaña. ¿no? Y, y bueno, y seguir adelante con esto, ¿no? Porque como decíamos, quizás queremos agrandarnos, pero a veces la situación es este económicas, políticas, no nos ayudan. ¿no? Nosotros trabajamos sin ningún tipo de pauta oficial, por ejemplo, no tenemos, para nosotros no llega ninguna pauta oficial de publicidad, ni tampoco tenemos ayudas externas, ni nada. Nosotros nos mantenemos solamente con lo que recaudamos de los programas y de la gente que quiere creer en Manantial y hacer publicidad. Eh, nada más que con eso. Obviamente eh, el. Ahí es, ahí es donde se ve realmente que Dios quiere que Manantial exista, Exacto, porque perfecto. hacemos milagros también aquí en Manantial. Dios nos da una mano también. Así ahí, ¿no? es. El 23 entonces nos vamos a la plaza a festejar y a invitar a la gente. El 23 vamos a estar en la Plaza San Martín compartiendo con la gente. Vamos a hacer un campamento radiofónico en la plaza, vamos a estar todo el día. Ojalá que el tiempo nos acompañe. Eh, porque obviamente que si el, el tiempo está lluvioso no vamos a poder hacerlo, ¿no? porque lo, los equipos, los aparatos no, no, no lo van a permitir. Pero sí vamos a estar ahí el 23 compartiendo con la gente, eh, compartiendo con todos los programas. Todavía no hicimos la grilla, eh, porque estamos también con la ordenación sacerdotal de Gabriel Ledesma, eh, así que estamos con, con mil cosas, pero ya estamos ultimando los detalles. Lo que nos falta justamente es la grilla con todas las personas que van a pasar a lo largo de ese día. Y el 24, los 20 años de Radio Manantial, la Radio Católica de Formosa, en Formosa Capital, República Argentina. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias a ustedes por este espacio.